Buenos días a México, buenos días a quienes están aquí en cualquier parte del mundo siguiendo esta señal a través de internet. Bueno, pues una mañana con muchas informaciones y asuntos relevantes de los cuales le informaremos esta mañana ampliamente. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Un saludo a quienes atienden esta alerta de Facebook Live que cada mañana subimos o emitimos para saludarlos, para darles la bienvenida, los buenos días y sobre todo para invitarlos a que vengan a nuestro portal, a que acudan a nuestro sitio aristeguinoticias.com. Gracias a quienes lo hacen, gracias a quienes llegan directamente al portal, triplemente gracias, y gracias a quienes lo hacen a partir de esta alerta en Facebook Live que dura estos minutos. Y bueno, pues que empezamos con ello y lo más importante en este resumen de noticias. Lunes 23 de julio 2018, le informo que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el contenido de la carta que le envió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta carta, López Obrador le plantea 4 prioridades en la relación México-Estados Unidos: comercio, migración, desarrollo y seguridad. Fue Marcelo Ebrard Casaubón, el futuro secretario de Relaciones Exteriores, el encargado de leer la misiva en el tema, en donde el tema migratorio, bueno, pues tiene la idea de un plan integral y que asume compromisos para frenar cruces sin documentos. Parte de lo que dice la carta de López Obrador, leída por Marcelo Ebrard. Respecto a migración, debo comentar que el propósito más esencial de mi gobierno será lograr que los mexicanos no tengan que emigrar por pobreza o violencia. Procuraremos que la emigración sea optativa y no necesaria. La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos y se evitará con ello que los jóvenes de la región sigan emigrando hacia el norte en busca de trabajo que hoy no encuentran. López Obrador envió un mensaje personal al jefe de la Casa Blanca. Los especialistas en esta materia, religiosos, académicos, todos los que tienen algo que aportar para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia, tener al final de estas reuniones los insumos suficientes para elaborar el plan que nos va a permitir garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Bueno, pues ahí está López Obrador proponiéndole a Donald Trump este plan integral para frenar la migración, para hacerlo de otra manera. Y bueno, pues esta carta fue enviada el pasado 12 de julio. Ahí le plantea que Estados Unidos, México y los países de Centroamérica aporten fondos para proyectos de combate a la pobreza, control fronterizo y seguridad. También hay que decir que López Obrador le está planteando a Donald Trump la necesidad de concluir ya las negociaciones o la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque prolongar la incertidumbre podría frenar las inversiones a mediano y largo plazo. Esto es lo que dijo la misiva de López Obrador a Donald Trump. Así que bueno, pues a esto nos referiremos esta mañana con mayor amplitud. Le voy a dar a conocer los detalles más amplios de esta carta de varias cuartillas, donde hace consideraciones López Obrador, pues incluso interesantes en la parte final. Déjeme leer la parte final, donde dice: en cuanto a lo político, es el último párrafo de la carta, en cuanto a lo político, me anima el hecho de que ambos, le dice López Obrador a Trump, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante, le dice López Obrador a Donald Trump, haciendo una comparación de sus respectivas trayectorias, lo cual no deja de sorprender. Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades sobre la base de la cooperación y la prosperidad. Hagámoslo le dice López Obrador a Donald Trump. Le mando un abrazo afectuoso, firma Andrés Manuel López Obrador. Bueno, habremos de leer el texto completo para compartirlo con usted, pero estas son partes sustantivas de esta comunicación enviada el 12 y leída el fin de semana, este fin de semana, por Marcelo Ebrard en esta conferencia de prensa que se da en las escalinatas de su casa de transición. Así que bueno, pues ahí está la imagen, la carta y el contenido que habremos de analizar. Como se adelantó en este espacio de noticias, los foros para trazar la ruta de la pacificación del país y reconciliación nacional propuestos por López Obrador se realizarán del 7 de agosto al 24 de octubre. Es la voz del futuro presidente de México. Los especialistas en esta materia, religiosos, académicos, todos los que tienen algo que aportar para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia, tener al final de estas reuniones los insumos suficientes para elaborar el plan que nos va a permitir garantizar la paz y la tranquilidad en el país. También le informamos esta mañana que Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la multa que le impuso el INE por el fideicomiso, por los demás, este fideicomiso que se creó para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre pasado. Horacio Duarte, representante de Morena en el INE, insistió que el fideicomiso no tiene relación con Morena en su operación y que la multa de 197 millones de pesos es una venganza por el triunfo electoral del pasado 1 de julio. Queremos informar que Morena acude al Tribunal Electoral confiado en que vamos a ganar esta batalla jurídica, que no hay elementos jurídicos de parte del INE para imponer esta sanción. Y los hechos están en el expediente. Primero, Morena, como partido, como figura jurídica, no instituyó el fideicomiso. El propio INE reconoció que no había un solo peso, ni un solo centavo de dinero público en ese fideicomiso. Queremos... El sábado, el Comité Técnico del Fideicomiso por los demás explicó el origen y destino de los recursos recabados y entregados. Exhibieron 50 cajas con documentos que hablan de los 27,000 apoyos entregados en diferentes estados de la República Mexicana. En representación del fideicomiso, el colega periodista Pedro Miguel Arce dio esta explicación. Se recibieron muchas donaciones en efectivo en un primer momento, se recibieron donaciones en efectivo posteriormente. ¿Por qué? Bueno, primero porque la ley no lo prohíbe, ¿eh? Esto no es delito. Ni siquiera el INE se atreve a decir en su fallo que esto sea delito. Las recibimos en efectivo porque había una emergencia. Las recibimos en efectivo porque había mucha gente, particularmente legisladores, recabando ayuda. Y las depositamos en efectivo con los asistentes de los legisladores, por ejemplo, y las depositamos en depósitos de 50,000 pesos porque el banco no permite que se hagan depósitos mayores en efectivo. También el sábado López Obrador exhibió los depósitos de sus donativos al fideicomiso por los demás que se hicieron a través de su propia esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Señaló a autoridades del INE, del SAT, también señaló al diario Reforma acerca del tema y dijo esto. Desde entonces, Hacienda le estaba pasando información a Reforma y al INE y hablaron de esto. Y ahora no se atrevieron en ese tiempo porque íbamos a responder igual y yo estoy seguro que les iba a resultar, como ahora, contraproducente, no se atrevieron a sacarlo. Y ahora, pensando de que no íbamos nosotros a decir nada, La bancada de la coalición Juntos Haremos Historia, que tendrá mayoría en la Cámara de Diputados, anunció un decálogo de compromisos entre los que se plantean la eliminación de privilegios como el pago de seguros, de gastos médicos, de celulares, de comidas y autos, así como la eliminación de los moches. Habla Mario Delgado, diputado federal electo por Morena. Viene la partida famosa de los moches y está en el ramo 23. Entonces lo que nosotros hemos dicho es desaparecemos de plano ese ramo o lo regulamos. ¿Para qué? Para que no haya incrementos en esa partida que no tengan justificación. Es decir, que se termine con la práctica de estos anexos donde venía un listado de obras que no tienen ninguna evaluación, ningún análisis costo-beneficio, son meras ocurrencias que son aprobadas porque hay detrás un interés económico. En el PRI, César Augusto Santiago, integrante de la Fundación Alternativa Crítica, lanzó un llamado para cambiar al partido, al PRI, desde sus principios. Este fin de semana emitió un mensaje para señalar los errores de su partido y convocar a los militantes del PRI a reencauzarlo. Un fragmento de lo que dice. El PRI está ante el mayor problema de su historia. El PRI es un partido del poder, que nació en el poder y lo ha ejercido con altibajos durante casi 80 años. Y nos fuimos con un modelo de ultraderecha, un modelo que para el PAN le parece demasiado a la derecha. En la última campaña llegamos al extremo que por la manipulación de los órganos de decisión política del PRI, pusieron a un candidato externo. En el PRI todavía queda un grupo muy grande de gente que cree en el nacionalismo revolucionario, que piensa que la corriente socialdemócrata que quiso instaurar Colosio es la correcta. Pues ahí está el tema del PRI, y habremos de seguir el tema del PAN y el tema del PRD y de los demás partidos políticos después de las elecciones del 1 de julio de este 2018. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno electa, presentó a su gabinete, compuesto por 8 mujeres y 9 hombres. Rosa Isela Rodríguez será la nueva secretaria de gobierno, Luz Elena González encabezará las finanzas de la capital, en desarrollo social estará Almudena Osejo Rojo, estará Gabriela Rodríguez Ramírez como secretaria de Mujeres, estará José Alfonso Suárez del Real y Aguilera como secretario de Cultura, Carlos Mackinlay como secretario de Turismo, Andrés Layú como secretario de Movilidad, y bueno, pues ahí está el gabinete completo de Claudia Sheinbaum, que gobernarán la capital de la República Mexicana. Quiero destacar 2 temas de este gabinete que me va a acompañar gobernando la Ciudad de México. El primero es que todos y todas ellas son de absoluta y probada honestidad. Y el segundo es que todos y todas ellas son especialistas en sus temas. Han colaborado durante muchos años en estas áreas y realmente es un privilegio que cada uno de ellos haya aceptado colaborar en el próximo gobierno de la Ciudad de México. Pues ahí está este gabinete paritario con José Luis Beato como secretario de Desarrollo Económico y César Cravioto Romero como comisionado para la reconstrucción. Forman parte de este gabinete de Claudia Sheinbaum para gobernar la capital de la República. Fue detenido, fue detenido el director responsable de la obra del Colegio Rebsamen, del Colegio Enrique Rebsamen, que debido a las anomalías en una parte de su construcción se colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017. La Procuraduría Capitalina informó que la captura de Juan Mario Velarde Gámez se llevó a cabo en Querétaro, que fue trasladado ya al reclusorio Varonil Sur, acusado del delito de homicidio de 26 personas, 19 de ellas menores de edad. Este domingo fueron localizados 5 cuerpos calcinados al interior de una camioneta en el municipio de Jilotzingo, en el Estado de México. En Guerrero, la empresa Bimbo suspende las distribuciones de sus productos en 7 zonas de Acapulco debido a los niveles de inseguridad que se viven en este lugar de la República. En Michoacán, Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo del municipio de Buenavista, Tomatlán, fue asesinado el viernes frente a las instalaciones de la presidencia municipal. En Jalisco, Zenón Cocula Fierros, regidor electo del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, también fue ejecutado el viernes pasado. Un terrible asunto que se suma a las muertes y asesinatos de personas relacionadas con la vida política en México. Eliseo Delgado, alcalde electo en Tomatlán, postulado por Morena. En el caso de Zenón Cocula, también postulado por Morena, el regidor electo del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. El mundo. En el plano internacional, en Canadá, al menos 3 personas muertas y 12 heridas, como el saldo de un tiroteo registrado en un restaurante de Greektown, el barrio griego de Toronto. El autor del tiroteo se encuentra entre los muertos. Hasta el momento se desconoce la razón del ataque. De acuerdo con un testigo, el sujeto se acercó al establecimiento y disparó al interior a través del cristal de su fachada. El alcalde de Toronto, John Tory, calificó este hecho como una tragedia y advirtió que el tiroteo de este domingo es producto de la facilidad para que las personas obtengan armas. La Asamblea Nacional debatió este domingo un artículo de la reforma a la Constitución en Cuba. La Asamblea Nacional de Cuba debatió este domingo un artículo para la reforma a la Constitución para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. El borrador de la reforma redefine al matrimonio como la unión entre dos personas, frente al texto vigente que lo limitaba a la unión entre hombre y mujer. Hacemos un breve alto en el camino y regresamos. Despedimos a los amigos que están en Facebook Live. Bueno, los despedimos de Facebook Live, pero los invitamos desde luego a que sigan el programa en vivo en unos segundos más. Aquí seguimos con más asuntos y les seguimos informando si nos acompaña en www.aristeguinoticias.com, este portal donde albergamos esta transmisión en vivo. Seguimos aquí y aquí los esperamos.